En el capítulo anterior. Pero no se preocupen, mira, aquí les voy a dejar estas piedritas poderosas, que estas piedras poderosas les da el poder de convertirse en su animal favorito. Me voy a ir por aquí, por este portal. Yo me quiero convertir en un sapito. ¡Quién está! ¡Mira, Marito! ¡Hasta me dio! ¡El super golpe que te voy a poner! ¿Cuál así golpe? Que... ¡Auxilio! ¡Chubaca! ¡Ay, seguramente va a empezar a Chubaca, Mascarín! Amiguito, ¿quieres tener la playera oficial de Marito Mascarín? ¡La tenemos para niña y para niña! ¿Quieres tener la máscara de Mascarín o el peluche de Mascarín? ¡Puedes tener el paquete de diviertas! ¡Informes por vía WhatsApp a los teléfonos que están apareciendo en pantalla! ¡Enviamos a toda la República Mexicana! ¡Y puedes tener los souvenirs oficiales de los Manitos! Wow. ¡Porque están... ¡buenísimo! ¡Órale! ¡Qué padre paisaje! ¿Verdad que sí, Mascarín? ¡Sí, Marito! ¡Se ve bien bonito! ¡Y los pescados! ¡Y el agua! ¡Oye, mira! ¿Ya viste, Marito? ¿Qué es eso? ¡Es un portal! ¡No, Mascarín! ¡No se te vaya a ocurrir el portal, eh! ¡Sí, ándale! ¡Vamos al portal, Marito! ¡No, estás loco! ¡Ay, no, no, no! ¡Tú eres bien gallina! ¡Pero yo sí voy a ir! ¡Ay, Mascarín! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Seguramente te quieres meter al portal! ¿A qué te quieres meter? ¡Pues podemos llegar, no sé! ¡A otra dimensión! ¡Hasta al mundo de Mario! ¡Al mundo de Mario Bros! ¡No, Mascarín! ¡Seguramente vas al mundo de Mario Bros! ¡Ven para acá! ¡Órale, Mascarín! ¡Ya reconocí este lugar! ¿Dónde estamos? ¡En el Planetario Alfa! Pero no se parece, Marito. Se parece a lo de afuera. ¿Al Planetario no? ¡Claro que sí, mira! ¡Ven! ¿No te acuerdas? ¡Ah, que porque estamos en la afuera! ¡Ah, sí, yo vine en la tienda, Marito! ¿No te acuerdas? ¡Sí, yo vine! ¡La máscara ya no vine! ¡Es que me correteó un pavo! ¡Ay, Mascarín! ¡Aquí no hay pavos! ¡Hay pavos reales! Bueno, pero aquí en el Planetario Alfa de Minecraft, aquí no he visto ningún pavo. ¡Ah, pues no! ¡Porque se había escuchado! ¡Gru, gru, gru, gru! ¡Mira! ¡Un escenario! ¡Sí! ¡Está bien grande! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Te voy a hacer show de stand-up! ¿Vas a hacer show de qué? ¡De stand-up! ¡Ay, Mascarín! ¡Tú ni eres comediante! ¡Mira! ¡Buenas noches, gente del planetario! ¡Ahí va chiste! ¡A ver, ándale, cuenta el chiste! ¿Tú sabes por qué la gallina cruzó la calle? A ver, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Porque el gallo le dijo, ¡Pocó! ¡Le dijo, Pocó! Le dijo, o sea, ¿por qué le dijo, Pocó? Porque ¡ay, no, más que ni yo ya me voy! ¡No, ven! ¡Tú no entiendes, ven! ¡Tú no estás entendiendo el chiste, la van! ¡No! ¡Te la voy a explicar! ¡Tu chiste ni da risa, Mascarín, te la bañas! ¡No, ven! ¿Sabes para dónde tienes que venir? ¿Para dónde? ¡Pocó! Ya no estoy contando chistes y mejor vamos a ver aquí el planetario. Sí, pero yo lo voy a ver, Pocó. Es que tú no entiendes, si lo hacen las gallinas. ¿Cómo le hacen? ¡Pocó! ¡Me estoy sin dar risa! ¡Ríete, amargaro! Está bueno, hombre. ¡Ya, Mascarín, deja de contar tus chistes! ¡No, hermanito! ¿A dónde me traes? Pues no sé, hay que seguir el camino aquí del Planetario Alfa. ¿Qué es esto? ¡Órale, Mascarín! ¡Mira! ¡Es un rapel! ¿Es un rapel? ¡Sí! ¡Wow! Fíjate lo que voy a hacer, fíjate. Tú no me conocías ese talento. ¿A poco te vas a subir, Mascarín? Fíjate. ¡Pero fíjate. Está muy alto! ¡No, mira! Hay ciertas personas viviendo su vida al límite. Uno son los que hacen alpinismo y el otro soy yo. ¿Eh? ¡Cálmate! ¡No creo que llegues hasta arriba! ¡Pues ya estoy acá! ¡Órale, Mascarín! ¡Sí, mira, llegaste! ¡Mira, la campana! ¡Los de acá arriba los veo! ¡Mascarín, ya bájate! ¡Puede ser muy peligroso para ti! ¡Ay, voy, hombre! ¡Ay, manito! ¡De volada lloras! ¡Qué bárbaro! ¡Ya ves! ¡Te estoy diciendo! ¿Ahora qué hay acá? No sé, pues sigamos viendo. A ver, Mascarín, ándale. ¡Hay juegos! Yo creo que sí. ¡Órale, Mascarín! ¡Mira, ya viste! ¿Qué es eso, manito? ¡Órale, unos arcos de agua! ¡Guau! ¿Quién será el genio que habrá inventado esa arquitectura? ¿Cómo estarán hechos? Buena pregunta, Mascarín. ¿Qué te parece si investigamos? A ver, déjame, me fijo. A ver, déjame ver si puedo trepar aquí. ¡Bram, bram! ¡Más agua, manito! ¡Por nada, manito! ¡Mascarín, lo rompí! ¡Qué bárbaro, manito! ¡Qué bárbaro! ¡Ya sé, Mascarín! ¿Ahora cómo le vamos a hacer? ¡Nada, pues córrele! ¡No me van a regañar! ¡Seguro! ¡Córrele! ¡No, hombre, manito! ¡Te digo en serio!
¡Wow! ¡Una fuente, Mascarín! ¡Una fuente con este calorón! ¿Y estará protegida? Es que trae unos cubos de vidrio, manito. ¿Y yo? ¡Déjame la rompo! ¡Ándale, métete! ¿Qué fría, pasó? ¡Está fría! ¿A poco está fría? ¡Ay, no, es cierto! ¡Tienes razón! ¡Si está fría, Mascarín! ¡Moja la cabeza! ¡No te vayas a enfermar! ¡Qué buen clavado! ¿Cómo le hiciste? ¡Para que veas! ¡Sale tú! ¿A qué no te va a salir? ¿Cómo no? Mira, ahí voy. ¡Ay, mero! ¡Mascarín, sí me sale! ¡Órale! Lo que más me impresiona es cómo hablas abajo en el agua. ¡Para que veas, eh! ¡Aquí no te sale! ¡Fíjate cómo se hace! ¡Ey, no aguanta nada! ¡No aguantes nada! ¡Anda, gitano! ¡Eso sí, mira! ¡Manito! Así es, shows acuáticos en Las Vegas, no me digas. ¡Para que veas! ¡Ey! ¡Órale, Mascarín! ¡Mejor ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Ay, no, hombre! ¡El climita está bruto! ¡Sí, mira el acuario! ¿Te acuerdas, Mascarín? Sí, manito, yo soy de ese signo. ¿Qué signo? ¿Acuario? ¡No, hombre, bruto! ¡Los peces que están aquí! ¡Mira, manito, yo un pulpo! ¿Un pulpo? Sí, un pulpo. ¡Órale! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Ay, que me acuerdo! ¡Yo quiero ir a la alma! ¿A dónde? ¡A la alma! ¿Y aquí quieres ir a la alma? ¡A ver una película! ¿Estás seguro? Sí, películas. Bueno, ¿y qué película habrá? Ay, ya cuenta que es como un cine, pero más fresa. ¡Espérate, espérate! ¡Ve por palomitas! ¿Por qué? ¡Por palomitas! Mascarín, aquí en el mundo de Minecraft no venden palomitas. Ah, pues sí, verá. ¿Te la bañas? ¡Vaya, vente! ¡Instálate! ¡Instálate! ¡Wow! ¡Está enorme! Se huelga en la vida real, manito. Oye, pero ¿cuál película está en la cartelera? Ah, creo que una de dinosaurios. ¡De dinosaurios! ¡Sí, vente, ándale, córrele! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Súbete, súbete, que ya va a empezar la película! ¡Ahí voy! ¿Te la bañas? ¡Hago un permiso! A ver, ahora sí, a disfrutar de la película de dinosaurio. ¡Ay, ay! ¡No, no, no! No entiendes, no hay nadie. Pero se puede enojar el gerente. No, es que me da mucho miedo los dinosaurios. Yo no voy a... ¿A dónde vas? Es que el dinosaurio, me da miedo mucho el dinosaurio. Mascarín, ¿para qué te haces si vives con un dinosaurio y en la casa? Pues sí, ¿verdad? Ay, hambre, ya está. Déjame, ya miedo ese. Se ve muy maléfico. Déjame ver qué hay acá arriba. A ver, ah, mira. ¡Mascarín! ¿Qué? Mira, hay unos tableros de DJ. ¡Ay, no! ¡Mira, ya te pongo música! ¡Quieren nuestros éxitos! A ver, pármele, reprobado, si no, no. Aquí está, mira, reprobado. ¡Reprobado! Por tus cositas. ¡Ándale! A ver, ¿cuál me tienen? A ver, ¡la del robot! ¡Ándale! ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? A ver, déjame checar. Se me hace que también tiene la del dinosaurio. ¿Mira? ¿Otra lista de música? Sí, mira, tiene música más moderna. A ver. ¿Cuál trae? ¡Mascarín! ¡Es de Michael Jackson! ¡Ay, es Michael! Mira, a mí me sale el pasito este, ¿cómo se llama? ¡El Moonwalker! Sí, mira. Te voy a enseñar cómo se hace, pero regresa la canción. Regrésala. Regrésala. A ver, ahora tú. ¿Qué voy a? Mascarín, parece que te estás limpiando los tenis. No, fíjate lo que voy a hacer. Hasta te salió el grito, Mascarín. ¿Para qué veas? Bueno, ya vente. Vamos a ver qué más hay aquí en el Planetario Alfa. ¿Es cierto, María? ¿Por no venimos a bailar? Pues claro, y aparte aquí el Planetario Alfa está grandísimo. ¿Qué más habrá? Vamos a ver.
¡Órale, Mascarín, mira! ¡Es el área del comedor! ¡A poco sí! ¡Pero no hay nadie atendiendo! Yo te voy a atender. ¿Tú me vas a atender? Sí, yo te voy a atender. ¿Seguro? Permíteme. A ver. ¿Qué va a querer, señor? Ah, muy buenas tardes. ¿De casualidad tendrá pasteles? Sí, mire, tengo muchos. ¡Ay, espérate, Mascarín! ¡Oye, pero no me los avientes! ¡Son bastante, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaste muchos? Yo los hice. ¿Tú los hiciste? Sí, de volada. ¡Órale, vale! ¡Mascarín! ¿Por qué no se pueden cortar? ¡Ah, porque es el ingrediente secreto! ¿El ingrediente secreto? ¿Sí? ¿Y de qué es el ingrediente secreto? ¡Ah, pues de lodo! ¡Ay, Mascarín! ¿Cómo que van a hacer de lodo que la bañas? Mejor vamos al observador. ¿Observatorio? ¡Ah, el observatorio! ¡Esa cosa! A ver, ¿y dónde estará? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¡No! ¡No te digo que la última vez que vine estaba en el kinder! ¡Sí, cierto! A ver, vamos a buscarlo. ¡Se me hace que es aquí, Mascarín! ¿Tú crees que sea aquí? ¡Sí! ¡Aquí es el observatorio! Para que veas, Mascarín, aquí en el observatorio puedes ver las estrellas, los planetas y toda la galaxia. ¡Hombre, yo sí creo de estrellas! ¿Sabes qué hago? ¿Qué haces? Me asomo al espejo. Ya asomas, Mascarín. Bueno, vamos a asomarnos a ver qué podemos ver. ¡Órale! ¿Ya viste, manito? ¿Eh? ¿Se ven? ¡Mira! ¡Mira! ¡La Vía Láctea! ¿La Vía Láctea? ¿Sí? ¿Por qué dices que la Vía Láctea? Es que pasó una vaca volando. ¡Ay, Mascarín! No, pues... Porque era lácteo, o sea, leche, porque es una vaca. ¡Mascarín, qué ocurrente eres! ¡Estuvo bueno ese! ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno ese! A ver, vente. Mejor vamos a seguir buscando más cosas. Oye, Mascarín, pero como que ya hace mucha hambre. Sí, maestro, tengo... ¡No! ¿Qué cosa? ¡No puede ser! ¿Qué cosa, Mascarín? ¡También hay oxos aquí en Minecraft! ¡Órale! ¡Sí hay un oxo! ¡Mira! ¡Vamos a comer! ¡Ay, ese hambre! ¿Sí, mira? ¿Mira? ¿Sí viste? ¡Están vacías! Sí, está como el de la vida real. ¡Dame, Mascarín! A ver, déjame ver. ¿Tú qué vas a querer? Yo quiero un refresco, una galleta, una maruchas. No, este... no, nada más una cosa. Una sopa instantánea. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! No, nada más, nada más. Así que, órale, Mascarín. Vente para acá. Buenas tardes, ¿me puede cobrar de favor? Permítame un momento, es que estoy haciendo corte. ¿Estás haciendo qué? Corte. Pero está la segunda caja. No hay sistema. ¿No hay sistema? No hay sistema. Permítame un momento. Oye, ¿cuánto tiempo hay que esperar, Mascarín? No sé, manito. ¿Pero sabes qué? ¿Qué cosa? Yo te voy a cobrar. ¿Tú me vas a cobrar? Sí, yo te voy a cobrar. ¿Seguro? Yo lo aprendí. ¿En dónde? Aquí en Planetario. No, tú no viste. Tú no viste, pero yo tomé un curso de cobrador de Oxxo. Fíjate. Bueno, sí, señor. ¿Qué va a cobrar? En la sopa instantánea y los refrescos. No, no, no. Eso va en contra del orden natural del universo. ¡No! 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 ¡Órale, Mascarín! ¿En dónde estamos? No sé, manito, pero qué bueno que me traje las galletas y el refresco. ¡Mascarín! ¿Cómo te lo trajiste? ¡Si no lo pagaste! ¡Mira! ¿Qué cosa? ¡El coronel Sanders del Kentucky! ¿Es el coronel Sanders del Kentucky? Déjate la receta, la receta. Déjate la receta. Hola. Yo soy el arquitecto de este mundo de Minecraft. Ustedes han alterado el orden natural del universo. Según usando la segunda caja y al meterse a nadar a la fuente. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, con razón! ¡Qué te dije, manito! ¡Qué te dije! Con razón la fuente tenía bloques invisibles y ahora todo tiene sentido. Señor arquitecto, discúlpenos. Es que teníamos mucho calor. ¡Qué te dije, manito! ¡Te dije que no te metieras! No, 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 no. Programé esto para que no hicieran desastres. Ahora este mundo de Minecraft será borrado y restablecido. ¡Y todo por su culpa! ¡No, manito! ¡Tienes que todo por tu culpa! ¡Tú! ¿Para qué entrabas al Oxxo? ¡Porque ahí tenía que hacer un Oxxo del mundo de Minecraft! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Bárbaro, manito! ¡No quieres que el mundo de Minecraft sea restablecido! El mundo de Minecraft se está destruyendo gracias a que Manito y Mascarín usaron la segunda caja del Oxxo. ¿La qué? Es una broma, ¿verdad? Bueno, ¿podrán repararlo antes de que se destruya por completo? No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Amiguito, ¿quieres tener la playera oficial de Marito Mascarín? ¡La tenemos para niña y para niña! ¿Quieres tener la máscara?
de Mascarín o el peluche de Mascarín. Puedes tener el paquete de diviertas. Informes por vía WhatsApp a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Enviamos a toda la República Mexicana y puedes tener los souvenirs oficiales de los manitos. Wow. Porque están ¡buenísimo! ¿Quieres que el original show de Manito y Mascarín esté en tu evento? Pues contáctenos. Recuerda que podemos ir a tu escuela, colegio, empresa o plaza comercial. ¡Y llevarte al dinosaurio! ¡Está bien chistoso! ¡Al robot! ¡Está grandísimo! Recuerda que también llevamos dos animadoras, dos parodias al estilo de los manitos, bailes, concursos y muchas sorpresas más. ¡También podemos estar en tu posada! ¡Ay! ¡Con un show navideño junto a Santa y sus duendes! Recuerda que el show de Manito y Mascarín está ¡buenísimo!